valoran mucho los hombres cuando ven realmente el esfuerzo que tú haces y ven que te esfuerzas muchísimo y que te equiparas en muchas ocasiones a ellos. Ellos te valoran muchísimo. El hombre deportista es un hombre que valora muchísimo a la mujer deportista. Yo creo que dentro del deporte los hombres deportistas valoran bastante, sí, por lo menos dentro de mi deporte, ¿no? Y eso, quieras que no, también educa. O sea, porque ese hombre deportista mañana será padre de... Con lo cual, al haber estado con mujeres deportistas haciendo deporte, yo creo que sí, en un momento dado, es una mentalidad más abierta el haber estado compartiendo momentos de deporte con, sí, una mujer, ¿no? Pero el problema son los padres. Yo he competido con chicos de 17, 18 años y cuando Tori llegaba antes que ellos, que decían, niño, te ha ganado la chica, pero te ha ganado la chica. Es como una humillación que te haya ganado una chica. Entonces, le decía al niño, tienes que ver a la chica cómo va. Ya verás cómo corre la chica. Bueno, pues esa frase, que te ha ganado la chica, se la ha escuchado a montones de padres, pero a padres, a ellos no, al contrario, ellos siempre... Yo siempre he encontrado buena camaradería entre los hombres, sí, eso es cierto. Estamos en un mundial de 2003 en Hamilton, pues Valverde, Freire, bueno, todos los chicos de alto nivel, una meseta como esta, ¿no? En otra continua estamos las chicas y los amateur, ¿no? Entonces, estamos viendo que Valverde, Freire y compañía les están sirviendo un entrecot hecho expresamente por un cocinero español. A la mesa de las chicas nos traen un filete empanado. Es el detalle en pleno siglo XXI, 2003. Al chico le traen el postre de arroz con leche hecho a mano y a la chica le traen la fruta y el yogur. Muchos clubs tenemos la suerte de estar en ese momento, que a lo mejor mañana de un plumazo hemos desaparecido con las mismas, porque esto es así. Pero por la trayectoria de estos 50 o 60 años que llevamos ya de ser clubs históricamente con mucho nivel, a nivel nacional e internacional, se tiene que producir el paso del amateurismo a la profesionalidad. Y las estructuras de las federaciones y de los clubs tienen que ser estructuras profesionales. Y esto es fundamental para el futuro del deporte español, el femenino desde luego. También creo que es importante que ayudemos a compaginar a la mujer con el trabajo, con la familia, con los estudios, porque la mayoría de la mujer deportista estudia, los hombres no es tan habitual, pero hay muchas más, ¿eh? Cuanto más profesional es, sí, el deporte, sí, menos estudia. Yo te hablo de lo que yo conozco, la Federación Española de Voleibol tiene dos centros de alto rendimiento y todas las niñas terminan el bachiller y hacen una carrera posterior y los niños terminan por respuesta, ¿eh? Después y la mayoría abandonan los estudios. Y pues eso, que yo creo que es los tres pilares importantes, ¿no? El ciclismo deportivo, de compaginar trabajo y estudios y deporte, y el deporte la mujer siga participando en actividades deportivas, que sea élite, bien sea ocio o pasa su tiempo libre. Yo he incidido mucho en las familias porque sigo creyendo que es el baluarte más esencial del deporte, es la familia. He incidido mucho en que las madres, o sea, es importantísimo que las madres crean en sus propias posibilidades y les transmitan a sus hijas, lógicamente, esa seguridad. Y luego, pues, sobre todo el tema de la promoción deportiva con los medios de comunicación es esencial, porque gracias a los medios de comunicación se consiguen sponsors, gracias a los sponsors se consigue dinero y con ese dinero y ese es mucho más fácil, pues, tener todas esas infraestructuras necesarias para que un deportista de élite llegue a buen puerto. Pero sobre todo yo creo que el tema es la verdad, las familias y empezar a hacer ese deporte de base que es fundamental, ese deporte de escuela, ese que en todos los colegios se imparta deporte sin ningún tipo de diferencia de sexos y que a las niñas les dejen también subirse a los árboles, que también nos gusta.